Muy buena. Very good, very good. Four. Very good. Wow. Amazing. Very good, very good. Sorry about the noise. Para principiantes, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer los principiantes? Para trabajar la parte superior del cuerpo, agarra de aquí una buena sujeción, un buen agarre. Depende de lo fuerte que te sientas, puedes empezar yendo de un lado al lado para empezar a fortalecerte. Si te sientes un poco más energético, entonces puedes girar y puedes subir las piernas hasta la muñeca. Y finalmente, algún día, tienes que llegar a pasar de aquí abajo. Pero haciendo estos ejercicios lo vas a ir construyendo. Jamás se me habría ocurrido hacer algo así. Nunca. Muy bien, estoy muy orgulloso, estoy feliz con esto. Increíble. Super Mario. Nunca me había imaginado hacer esto. ¿Cómo puedo fortalecerme para algún día ser capaz de pasar de abajo arriba? Para poder levantarme del todo. Bueno, primero tendrías que empezar desde el suelo y ponerte totalmente recto. Muy bien. La transición es la inercia, porque hay inercia en lo que yo he hecho. En realidad, si te basas solo en la fuerza, no lo puedes hacer. Tienes que aprovechar la inercia. Mira, ahí estaba yo intentando conseguir inercia. Muy bien, muy bien. Deltoides. Y el tronco, estás trabajando muchísimo el tronco, estás trabajando todos los músculos. Todo, todo, estoy trabajando todo, incluso mi alma. Gracias. Algún día serás capaz de hacerlo así, con las dos piernas. Y este es el siguiente ejercicio. Tienes que pasar las piernas por debajo. El límite es tu imaginación. Es increíble lo que se puede hacer con barras de bici. Luego te das la vuelta, te aguantas ahí y tocas. Así vas a ir construyendo. Y poco a poco puedes edificar sobre eso. Hay hasta 12 combinaciones típicas que se pueden hacer con estas barras para aparcar la bici. Si las haces, verás cómo ganas un montón de fuerza y finalmente podrás hacer ejercicios más espectaculares.
No, no, tienes que tocar, tienes que tocar. ¿Tocarlo con mis pies? Sí, sí, tienes que llegar al final. Vale, vale, lo entiendo. Uno más. Dejando descansar las manos y encontrando tu punto de equilibrio, tienes que trabajar para ir poniéndote poco a poco horizontal. Finalmente serás capaz de hacerlo desde abajo hasta arriba del todo. Oye, perdona, quiero preguntarte qué pasa con tus hombros. ¿Qué problema tienes con los hombros? ¿Problema? Sí, sí. Parecen... son monstruosos, Dios mío. Parecen árboles. Muy bien, muy bien. Me satisface eso. Pero me duele la muñeca. Claro, es que yo no lo agarro. Realmente solo descanso. Descanso las palmas de las manos. Y trato de encontrar el punto de equilibrio. O sea que si lo coges, es más peligroso. Me puedo lesionar antes. Sí, sí. Tienes que encontrar tu punto de equilibrio. Esto va a llevar tiempo. Otro más. Aquí te quedas todo recto. Y finalmente, algún día serás capaz de pasar de ahí a ponerte totalmente vertical. Tienes que mantener siempre los brazos rectos y mantener delante. Piensa que este ejercicio va a conectar con el otro. Sí, parece tan fácil cuando lo haces tú. Bueno, lleva tiempo, pero... llegarás ahí, llegarás. Tienes que mantener tu cuerpo totalmente recto. Y empujarte hacia arriba. Y algún día serás capaz de pasar de ahí... a la verticalidad. Debería de coger ahí, ¿verdad? No, no, no. No, el agarre está ahí. Y tan hecho polvo. Vale, ahora la bandera. Mira, solo el principio, ¿ves? Con mis piernas enrolladas. Bueno, sí, al principio te resultará más fácil si recoges tus piernas. Puedes hacerlo así, si quieres. Qué débil me siento. Bueno, quizás necesitas una barra más estrecha para tener más agarre. Fíjate, es muy importante que controles bien el agarre. Esta es la idea, ¿eh? Pero cuando vayas a subir, salta, salta sin miedo. Tienes que saltar en el ejercicio. Muy bien, muy bien. Ese es el principio. ¿Hay alguna forma de hacer trampa? Sí, sube tanto como puedas. Cuanto más subas, más fácil va a ser.
Tienes que bajar tu cabeza. Lleva tu cabeza hacia abajo y tus piernas arriba. Es contraintuitivo, pero... no está mal, nada mal. Te puedo ver en 3 años. No, en 3 semanas. 3 semanas. Si pudieses venir todos los días, en 3 semanas estarías listo. Esta es otra modalidad. Bueno, pero esa es más difícil, ¿no? Bueno, sí, lo es, pero trabaja diferentes grupos musculares. Es un principio, y estás trabajando músculos, te estás poniendo fuertes. De verdad, si pudieses venir aquí todos los días, en 3 semanas, estarías listo. Más, eres muy resiliente. Y hay otros que han recorrido ya este camino. En 3 semanas estarías listo, en serio.